Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy voy a complacer a muchos estudiantes que me han pedido que les explique cómo se hace una monografía. Una monografía es la presentación escrita de un único tema de investigación. En la monografía nosotros analizamos y describimos el tema en cuestión. A veces nos lo proporciona nuestro profesor o nos dicen que hagamos una monografía relacionada con algo, pero no nos dan el tema. Para realizar una monografía es imprescindible que hagamos una investigación metódica. Esta investigación obviamente está relacionada con buscar en bibliotecas, libros, librerías, internet, fuentes primarias o secundarias, pero todas confiables y verificables. Cuando decimos verificables, nos referimos a que encuentres en dos o tres libros la misma información. Si dice que el 5 de diciembre de 1820 pasó algo, eso lo tienes que encontrar esa misma fecha en tres documentos para que tu fuente sea confiable. Recuerda que siempre debe guardar la bibliografía, es decir, de dónde tú estás sacando la información para hacer tu monografía. Dentro de las monografías hay variedades. Depende de lo que tu profesor te esté indicando hacer, es la manera en que la vas a desarrollar. Pero generalmente una monografía tiene tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción vas a presentar el tema de tu trabajo. El objetivo es que el lector sepa de qué le vas a hablar, que tú conoces el tema, que es simple, sencillo. Vas a decir: la siguiente monografía explica el proceso que se desarrolla en los años de tal fecha a tal fecha. Involucra los países tales, tales y tales o lo que sea. Por ejemplo, si te han dejado que investigues quién descubrió una enfermedad determinada, lo que vas a decir en la monografía es que tu monografía explica el inicio, desarrollo y el posterior desarrollo de la enfermedad y cómo se ha venido manejando en los diferentes países. Esto es la introducción, es decir, es describir a grandes rasgos qué es lo que va a pasar o qué es lo que yo como lector voy a encontrar en tu monografía. En el desarrollo, cómo tú vas a exponer y a explicar todas las ideas que has encontrado. Y en la conclusión, la fase final del proceso de investigación. Proporcionar un resumen de todo lo que encontraste, un resumen de no más de dos páginas. ¿Cómo hacer pasito a pasito la monografía? Bueno, que alguien elija el tema. Puede ser que lo hizo tu profesor o puede que lo elijas tú mismo. Tu tema tiene que generar una pregunta. Si yo digo el alcoholismo, ese puede ser mi tema de investigación en monografía. Pero para que se convierta en monografía, yo debo hacer la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas personas son víctimas del alcoholismo? ¿Por qué las personas desarrollan alcoholismo? Tengo que hacer siempre una pregunta y de esa pregunta va a surgir el problema que yo voy a investigar. El tema que te han dado es grande y dispones de poco tiempo, entonces solo vas a hablar generalidades y no vas a profundizar. Pero si te han dado un tema bien específico, por ejemplo, el alcoholismo, pero te dicen el alcoholismo en los adolescentes de la ciudad de Bogotá en los años 2000 a 2010. Te están delimitando tan bien el tema que es mucho más sencillo que encuentres algo y que sepas cómo explicarlo. La búsqueda bibliográfica debe ser en libros, revistas, artículos de prensa, fotografías, programas audiovisuales, internet, todo lo que tengas. No te pongas nada más a buscar en Google, tienes también que hacer referencia a libros. Eso va a construir tu bibliografía, donde vas a poner el nombre del autor, el nombre del libro, el año es importante porque no puedes ir a documentar con bibliografía muy antigua porque seguramente los datos ya están superados, así que debe ser bibliografía con cierto tiempo de vigencia, digamos no más de 10 años atrás. ¿Qué es lo que va a llevar la monografía a la hora de construirla? Va a llevar una introducción, antecedentes históricos, objetivo del tema, va a llevar el desarrollo, va a llevar las conclusiones.
No te esfuerces en poner demasiadas variables porque si no, no vas a poder controlar todo el tema. Entonces, a mejor lo delimites, más bonita te va a quedar tu monografía. Debes presentarlo de forma que en la primera página aparezca lo más grande, el tema. Lo siguiente, ¿quiénes son los autores? Tú, tus compañeros o solamente tú, depende quién lo haya hecho. Y al final, la fecha. Adentro, lo que va a aparecer después es el índice. Luego va la introducción y luego el desarrollo de toda tu investigación. Por favor, no hagas plagio en las monografías, redáctala, porque es muy fácil averiguar cuando alguien ha plagiado un tema. Basta con agarrar un trozo de esa redacción, ponerlo en Google, ponerle comillas y tal cual me salta exactamente qué es lo que consultaste y cuánto robaste de ese contenido. Así, espero que te quede bastante claro qué es la monografía. Y para completar esto que te estoy explicando, en el primer comentario te voy a dejar un enlace donde está explicado pasito a pasito todo acerca de la monografía. Si tienes alguna duda, por favor, me lo dejas en los comentarios y con el mayor de los gustos te lo explico. Vamos a encontrarnos en el próximo video y gracias por estar ahí. No olvides suscribirte si es la primera vez que pasas por acá, compartirlo con tus compañeros y siempre, siempre cuando estés en este canal, consulta el enlace el que dejo en el primer comentario que es para apoyar lo que te he estado platicando. Gracias por estar, nos encontramos en la próxima, que te sea útil. Chao.